Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo episodio de un café con Bienware. Eh, después del éxito del, del primero, bueno, habíamos pensado que tenía sentido repetirlo y seguir con las experiencias con nuestros clientes. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Marcos Cotrina. Soy comercial especialista de BNC en AWS y es precisamente eso lo que vamos a, a hablar hoy. Simplemente recordaros que un café con Bienware no termina solamente el día del café. Todos los vídeos y entrevistas que hacemos las subimos luego a nuestro canal de YouTube, así que estar atentos a siguientes invitaciones, notificaciones de los vídeos que vamos publicando. Creemos que es un buen método para que poder transmitir y compartir con vosotros la experiencia que tenemos con los clientes y qué mejor manera que esa experiencia, bueno, pues nos las digan los propios clientes. Normalmente son clientes que están contentos. Vamos a ver si encontramos alguno que no lo esté, pero hasta ahora. Creo que todos están contentos y les apetece compartir y contar su historia. Hoy tenemos además dos clientes muy especiales eh, para mí: eh, Bimba y Lola y Cepsa. Son dos empresas muy reconocidas en el mercado. Son empresas con dos perfiles muy diferentes, con dos tipos de negocio muy distintos, pero que los dos han encontrado en VMware, en AWS, una solución para diferentes problemas. Quiero dar la bienvenida al webinar a José Barreiro. Y a Iker Barbero. Hola, chicos. Hola, muy buenos días, Marcos. Hola, buenos días, Iker, Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta mañana? Bien. Muy bien. Cada uno en, una, en un punto de España y, bueno, unidos, eh, nunca mejor dicho, por la nube, ¿vale? Quería presentaros, o casi mejor que se presenten ellos, eh, Iker, si quieres empezamos contigo. Iker es uno de nuestros mayores sponsors dentro de Cepsa, ¿vale? Una empresa amiga en el cual, eh, bueno, tenemos creo que mucha tecnología de VMware dentro de su coro de, de negocio. Pero Iker, por favor, preséntate, preséntate tú si quieres y dinos qué haces en Cepsa, cuál es tu responsabilidad, cuál es tu día a día. Vale, de acuerdo. Bueno, pues soy Iker Barbero, eh, soy del equipo de infraestructura básica de, de CEPSA. Dentro de este equipo pues llevamos eh, todo lo que es la parte de, del hardware, el almacenamiento, el sistema operativo y pues una de las cosas que nos cae es eh, la, parte de, la parte de toda la plataforma de VMware que tenemos desplegada, no solamente en nuestra sede de España, sino en el resto de las sedes internacionales que tenemos. Y, pues bueno, también eh, hay ciertas partes del cloud, sobre todo lo que es infraestructuras de service, que también caen dentro del departamento eh, que, que, que llevo. Bueno, no, no, desde luego no te aburres y no desde luego aburrimos. tienes buen conocimiento de nuestra tecnología. Y buenos días, José, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José, tal, José? es el eh, responsable de infraestructuras de Bime y Lola. ¿vale? Además, eh, le ha pillado... En un momento de expansión, con reducción de mercado, o sea, está en mitad de una, de una tormenta de una tormenta perfecta. José, cuéntanos un poco de ti, ¿qué haces, por favor? Bueno, yo eh, trabajo de sistemas, a mí lo de responsable no me gusta nada. Eh, <laughs> eh, somos un equipo pequeñito, estamos, como decías, en expansión, nos pilló el tema del COVID y una reducción, el proyecto este ya lo veníamos viendo, también trabajamos todo con tecnología bien web, en lo que es la parte de virtualización. Y, y nos pasamos un poco nos estábamos empezando a hacer una relación tecnológica importante dentro de la compañía ¿vale? decidimos un poco eh, verlo con vosotros y que os echáis una mano y este tipo de cosas y llevamos un poco pues desde la parte de VMware, también los entornos cloud que tenemos en, en Azure y, y en, en futuro en, en Amazon y damos bastante servicio, a, bueno, desde la parte de infraestructuras hasta la parte ya de aplicaciones, deploy, tenemos un poquito de todo, somos un equipo más pequeño que, que el que tiene Iker seguro. Muchas gracias, José. Bueno, por contar un poco qué hemos hecho con cada uno de vosotros, yo quería, quería eh, preguntaros, empezamos por, empezamos por Iker, si quieres, ¿qué es exactamente eh, lo que hemos hecho con vosotros? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de proyectos? En tu caso, además, eh, para Cepsa... Eh, empezamos de una manera, luego hemos evolucionado, crecido, cambiado, hemos buscado otras soluciones. Cuéntanos eh, primero qué es lo que estabais buscando, qué era lo que, lo que necesitabais. Pues nosotros, Marcos, como sabes, tenemos dos proyectos, yo creo que bien diferenciados, eh, uno que es eh, de más largo recorrido, que necesitábamos, eh, pues, eh, tener un entorno para una sede remota en el que pudiéramos eh, tener un entorno de desarrollo, en este caso era de, de Sap Hana. Y pues teníamos una necesidad de pues eh, ciertas capacidades de cómputo bastante bastante elevadas que pues, comprar hardware que tampoco hayamos eh, muy claro los requerimientos que íbamos a tener pues no tenía no tenía mucho sentido y pues es cuando yo creo que empezamos hace año, año y medio igual casi co sí. contigo con, y con todo el equipo de bienware a, a, a ver la opción de sí de, de y después el otro caso de uso que tenemos pues ha sido a causa de, a causa de la pandemia, a causa del COVID, eh, pues yo creo que como, como muchas organizaciones han enfrentado eh, un crecimiento del entorno de, de VDI para que todo el mundo pudiera hacer teletrabajo, no solamente en España sino en otras localizaciones, eh, que no era asumible con el hardware que teníamos disponibles. Y pues ha sido, hay un Vars Capacity eh, que, pues bueno, pues, eh, en principio lo, lo hemos contratado para unos meses, pues ahora tendremos que ver si, si lo expandimos, dependiendo un poco la política que siga la empresa en cuanto al teletrabajo una vez se vayan solucionando estos problemas. Eh, bueno, el que está claro eh, son dos proyectos muy diferentes, ¿vale? Eh, de hecho, cuando empezamos a trabajar con vosotros, el primer proyecto era un proyecto de infraestructura pura, uh -huh. ¿vale? Eh, Creo que no, no, no recuerdo, no, creo que me acuerdo bien, pero eh, si no recuerdo mal, empezamos el proyecto y uh, fue de los primeros proyectos que, que tuve eh, al entrar en, en, en el rol. Y sí que recuerdo que eh, una de las principales eh, sensaciones que teníais eh, fue la sencillez a la hora de desplegarlo. De hecho, creo que lo desplegasteis vosotros solos, además, ¿no? Sí, correcto. Estuvimos Aprovechamos un workshop que hicisteis de forma conjunta con, con Amazon. Eh, justo además vino muy bien porque creo que fue como una semana o dos antes de que quisiéramos desplegar, pero sí, lo desplegamos mayormente nosotros solos, sin, sin tirar de, de PSO o, o, o de alguna consultoría. Y la verdad es que, como bien dices, la sencillez tanto de lo que es desplegar el entorno, que al final es entrar en el portal y darle... y decir con qué vas a pagar el entorno, no tiene, no tiene mucho más. Eh, es importante. La sencillez de poder mover cargas de un premis a, a cloud. Eh, con HCX, la verdad yo conocía el producto un poco de oídas anteriormente, no lo había probado nunca, pero desde luego a mí y a todo el equipo nos sorprendió tanto la sencillez para configurarlo como después ese movimiento de cargas, que era eh, como un Beamus en el local, no había prácticamente diferencia. Vale, luego hablamos de, de la segunda parte del proyecto, de la parte de, de, de extensión del escritorio, pero quería preguntarle a José lo mismo. Um, ¿Qué es lo que buscabais con el, con el proyecto que, está, que necesitabais? Que, que, ¿Cuál fue la necesidad inicial para que empezáramos a hablar con vosotros de esto? Bueno, yo te conocí en el bien Google, eh, nosotros estamos inversos en una, eh, en una renovación tecnológica de, un, de uno de los CPDs que tenemos, vale en modo housing, teníamos bueno pues, eh, que renovar completamente el CPD vale estábamos pasando muchos servicios a entornos cloud eh, en Azure y demás vale pero teníamos ciertos servicios que siempre se van a quedar un premio o por lo menos durante cierto tiempo se van a quedar un premio entonces necesitábamos acometer esa renovación tecnológica eh, yo la verdad es que con la parte de VMware hace muchos años que no tengo ningún tipo de experiencia y están antiguos compañeros míos ahí que saben 100.000 mil veces más que yo eh, escuchando hola a todos <laughs> Y, y bueno, me enseñaste la parte de BNC, eh, tenía muy buena pinta, eh, estuvimos haciendo un piloto con vosotros durante un tiempecillo con, con vuestra ayuda, pero bueno, al final es lo que dice que es muy fácil, es muy sencillo de desplegar, te permite la integración con tus eh, otros entornos de una manera casi transparente. ¿vale? A nosotros nos complica un poco porque eh, no es solo el proyecto de BNC como tal, tenemos que desplegar ciertos servicios en EC2, sí, tenemos que una complejidad en la red para poder tener ciertas necesidades, para cubrir necesidades, que, que nos está costando un poquillo y que vamos con algo de retraso por el tema del, del COVID, la verdad que nos retrasó, pero lo tenemos ya casi al 99,9%, o sea, tiene buena pinta. Y, y fue simplemente por eso, porque necesitábamos decidir si nos quedábamos en un entorno on-premise y actualizábamos el entorno, nos pasábamos a un entorno que nos pudiese escalar, como decía Iker, y crear eh, el entorno on-premise nos limitaba bastante, porque tener un modo housing, ampliar máquinas, ampliar espacios, mantenimiento consideramos una buena, una buena opción la parte bien sí. Eh, hay una cosa del proyecto que a mí me, me gustaba mucho cuando empezamos, era que uno de los objetivos era bueno ayudar a la empresa a esa expansión internacional a ese posible crecimiento sin tener una dependencia de, de, de la infraestructura de donde estuviera vamos que la tecnología no y fuera es, el problema. Eso es la otra parte, es decir, nosotros somos un equipo muy pequeñito, eh, que no, no tenemos eh, especialistas 100% en ciertas cosas y vamos super cargados de trabajo. Entonces lo que nos pedía la empresa también era un poco es. ...oye, si esto os ayuda a quitaros... Eh, ...quitar carga de trabajo en algo que no os va a aportar nada... ...que es mantenimiento de hierro... ...y podemos avanzar en otros proyectos, mejor hacedlo... ...y fue también uno de los motivos para... para, para abordar el proyecto en bien sí... ...que vale, podamos decía... entender un poco de esa administración... ...del día a día, de esas actualizaciones, de ese mantenimiento... Decía Iker que, que en su caso el despliegue había sido sencillo... ...bueno, era un servicio como, como, como ha explicado, el primer servicio... Pero en vuestro caso sí que eh, fue un poco diferente porque sí que hemos tenido una colaboración con vosotros en la parte de servicios para el despliegue. no Creo que no exactamente, o no solo para la parte tecnológica, sino también para el estudio de cómo migrar las aplicaciones, qué relación hay entre ellas, como un poco, quizá, no quiero decir más consultivo, pero sí un poco más alejado de ese hierro que decías tú, ¿no? Sí, lo hemos hecho más como un proyecto más completo. Es decir, hemos, eh, hemos contratado, la, hemos contratado con vosotros el, el acompañamiento durante el servicio, no solo para el despliegue, sino para un poco también eh, aprovecharnos de vuestra experiencia en el resto de migraciones. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar que me decías, me hablabas de Iker, que, que que Iker tenía mucha experiencia y que ellos lo habían hecho solos y tal. Y te decía, bueno, pues nosotros creo que no estamos capacitados para ir solos de la mano con esto por carga de trabajo, que no tenemos tiempo y porque creemos que Igual, nos, igual hacemos algo mal y preferimos eh, que nos seáis una mano. Entonces esa parte es un poco más, eh, no solo la contratación del servicio, perdón, sino la, la ayuda y el acompañamiento durante la migración y, y demás. Y ya, ya estamos acabando, realmente yo creo que queda muy poquito ya. Eh, volvemos un poco a Iker, porque mmm, sí que me gustaría que nos contaras cómo nació. El, la segun, el segundo proyecto, el segundo proyectito que hemos empe que empezamos hace concretamente un par de meses, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta por no me gusta por la razón por la que, na que, que nace, pero sí por el tipo de reacción. ¿vale? Cuéntanos un poco ese segundo proyecto que ya hacías algo mencionante. Vale, pues eh, yo creo que como todo el mundo se está, se está imaginando, eh, pasó esto de la pandemia, que yo también hubiera esperado que no. Que no hubiera pasado, que no lo hubiéramos tenido que probar, y pues eh, llegamos a la disyuntiva de que teníamos que, que mandar a todos a, a nuestros empleados a, a hacer teletrabajo en casa para que se pudiera hacer de forma segura. Nosotros ya teníamos unos, una serie de clusters, on-premise con los que dábamos, dábamos servicio de, de VDI, pero no era suficiente para soportar la carga de prácticamente duplicar. El, el número de trabajadores dando eh, por VDI entonces pues eh, evidentemente comprar hardware eh, por mucho que hubiéramos querido eh, los plazos de provisión del hardware pues eh, sabemos que 15 días, un mes es razonable que hubieran tardado incluso más en la situación que se estaba dando la solución fácil era eh, poder tirar de un entorno un entorno cloud en el que pues bueno, pudiéramos tener en, en un par de horas un entorno pues, de tres, cuatro o cinco juegos disponibles. Con, una vez desplegados, pues eh, lo conectamos a nuestra, a nuestra red. Ahora mismo el entorno está totalmente integrado con, con, nuestra, con nuestra red on-premise, a, a través de los servicios de VPN. También está integrado con, pues, con los servicios que tenemos en Amazon, servicios nativos, pues, S3, etc. Y, y bueno, pues ya se empezaron a desplegar allí las VDs y allí para los usuarios ha sido totalmente transparente. Eh, lo pusimos mm. en activo, no, no hemos lanzado ningún comunicado interno diciéndole, pues, por ejemplo, a partir de mañana te vas a conectar por otro sitio. Eh, para el usuario ha sido totalmente transparente. Y la en, verdad es que no ha notado diferencia en trabajar en cloud o trabajar on-premise. En, en, en otros clientes que no nos han acompañado hoy, eh, esperamos que nos acompañen en otro café. Eh, os cuento que tuvieron una, una situación parecida, ¿vale? a lo mejor diferente tipo de negocio, eh, en este caso eh, el más relevante creo que es uno del sector público, en el cual ayudamos realmente a, a, a la gente con la tecnología. Ahora mismo no os puedo contar mucho detalle de, de esa referencia, no puedo dar detalles en profundidad, pero sí os adelanto que eh, cuando utilizas la tecnología para ayudar, especialmente en, en estos momentos, eh, más complicados el hecho de tener una plataforma flexible de provisión rápida creo que es eh, que es clave ¿vale? creo que en el caso de Iker como él dice fue fundamental eh, al ser el primero que extendíamos esa parte de UDI dentro de CEPSA pues a lo mejor tardamos un poquito más vale sí. pero yo creo que el que en el siguiente eh, si es necesario eh, hacer un despliegue ¿cuánto crees tú en el caso que nos curemos todos que se acabe el virus pero volviera? en la siguiente temporada en octubre, noviembre, diciembre. ¿Creéis factible o flexible el, el, el poder provisionar infraestructura en muy muy corto espacio-tiempo? Sí, sin duda alguna. Lo que es la infraestructura propia, los, los juegos de virtualización, eso lo tienes en horas. Después queda todo el trabajo de, de conectar la red, conectar la VPN y conectar el entorno de VDI que tengas a ese sistema. Pero es una cosa factible de que en un par de días, tres días, como mucho, lo puedes tener. Lo puedes tener analizado para ser muy, muy ágil. Guay, guay. José, eh, ya hemos visto el que habéis hecho, el, el, el para qué, un poco el cómo también con ese apoyo del equipo de, de servicios para ayudaros en esa mini consultoría y esa definición de migración. Creo que también la integración de las tiendas, también eh, esa parte de comunicación. Creo que también hemos estado trabajando bastante con vosotros, pero um, un poquito más a largo plazo, ¿vale? ¿Qué tipos de beneficios pensáis que um, la plataforma, o sea, veis algún beneficio directo eh, frente al negocio? Hay uno, por ejemplo, también relacionado con la pandemia, que um, el hecho de estar utilizando a nuestros amigos de, del Financial Services creo que también también ha ayudado, ¿verdad?, también. Eh, sí, a ver, eh, los beneficios son claros. Yo creo que ya los dijo Iker antes. Es decir, al final es la flexibilidad para poder crecer o decrecer en base a las necesidades y la flexibilidad que te da para integrarte con servicios nativos, pues de Amazon en este caso, que al final eh, te facilita mucho la vida. Eh, a nosotros nos va, nos va a venir, Nosotros empezamos el proyecto ya antes de lo de la pandemia y eh, ya bastante antes, yo, bueno, bastante antes, un, un par de meses antes o tres meses antes, yo creo. Eh, y, y, el, y el, bueno, empezamos la POC. Y, y, y al final, a nosotros lo que nos va a permitir es, eh, la idea era que nos permita pues, eh, mucha agilidad a la hora de crecer. Es decir, al final, es lo que dice Iker: en un día o día, dos días tienes desplegado una infraestructura 100% operativa, conectada con el resto de entornos que tú tengas, y la puedes desplegar en todos los CPDs que tiene Amazon distribuidos por el mundo. O sea, a nosotros nos facilita mucho la vida. Y nuestra idea es ir migrando servicios a entornos PAS porque también eh, queremos un poco aislarnos de mantener ciertos, ciertas infraestructuras que con el volumen de gente que somos en la compañía ahora mismo es muy difícil. Entonces nos va a, a permitirnos centrar más, centrar más el tiro en ayudar al negocio a crecer o en alcanzar lo que quieren que dedicarnos a administrar pues, ese entorno son premis que alguno tenemos y vamos a seguir teniendo y eso es inevitable, pero no, no es el fin o no es el objetivo final. Te comentaba antes lo de, lo de nuestros compañeros de, de Financial Services, porque creo que además, eh, al igual que a Iker, el servicio tecnológico le ha ayudado en, la, en, la, en esta época. A vosotros, eh, creo que todo el mundo entiende que las empresas de retail como vosotros, bueno, habéis tenido algún que otro problemita estos meses. Eh, ¿Algún que bueno, creo que es, creo, creo que es importante el, el, la visión de proyecto global, ¿vale? No solo la parte tecnológica, sino esa parte de modelo financiero. Eh, cuéntanos un poco cómo os hemos podido ayudar con esa parte. Bueno, en esa parte eh, eh, hemos conseguido, gracias a vosotros sí y, y al equipo de Financial Service, que nos haya que no, eh, pues una serie de beneficios a la hora de pues poner algún pago, o agilizar un poco ese tema, o ampliar plazos para, para que esa financiación eh, pues estos tres meses haya habido un menos un importe menor, y bueno, es, es muy, ha sido muy flexible y ha sido relativamente fácil. O sea, Nos ha permitido pues, eh, contener un poco el gasto durante este tiempo y, y nos ha ayudado bastante para poder, pues, eso, los meses que hemos perdido en poder en tener que mandar a todo el mundo para casa y que no hemos tenido muchos problemas, pero sí algunas cosillas y demás, que no hemos podido avanzar con el proyecto, pues, que nos haga un poco menos daño a nivel económico. Uh -huh. eh, esto os lo, os lo pregunto a los dos, ¿vale? Sabéis que yo me he puesto muy pesado con los dos, con que utilizaréis y hicieréis si caso a los equipos de Customer Managed eh, Services. ¿Por qué? Porque yo creo que son, eh, es un servicio dentro del, del propio servicio que creo que, que ayuda bastante, ¿vale? Eh, cuando tenemos un problema o cuando estamos eh, trabajando en un despliegue tan tan innovador, una plataforma que no tenemos actualmente, bueno, sabéis que en el servicio tenemos una persona que se que se que vela por nosotros, ¿vale? Aparte de que el propio equipo de, de España, de Iberia, está preocupado y pendiente de lo que necesitéis, también eh, el equipo que tenemos eh, eh, geolocalizado en diferentes eh, territorios, eh, bueno, da un soporte. Creo que los dos habéis empezado a, a tener contacto con ellos eh, recientemente y que por un tema de validación y confirmación de versiones. En ese momento crítico y José, en un seguimiento del, del proyecto. Sí. Contarnos vosotros un poco, a lo mejor no solamente de ese equipo, sino la experiencia de colaboración entre los diferentes equipos de bienware. Ya no estamos como una empresa de venta de producto como tal, sino es un servicio, ¿eh? un servicio de nube, sino un servicio más global. Iker, cuéntanos cómo ves tú esa colaboración de todas las eh, partes de la compañía, desde Customer Access, desde el propio equipo comercial, desde el equipo técnico. ¿Cómo estás viendo ese tipo de servicio que estamos dando? ¿Cuál es tu impresión? Yo, mi sensación es que es un producto totalmente integrado dentro de vuestros eh, sistemas de soporte. Que da igual por dónde abras eh, la consulta, bien eh, para quien no conozca un poco bien sí, en el propio Vicenter te aparece un apartado que es como una especie de chat con el que hablas con, con un técnico, pues entiendo que de nivel 1, ¿no? inicialmente, que él es capaz ya de, de redireccionar todas las consultas a, pues, a ingeniería o a quien sea. Entonces, si quieres, tienes ese punto único de, de soporte que, que, como digo, está integrado dentro del propio Vicenter, como un chat. Después, por la parte de, de, del CSE, pues en nuestro caso con, con MEI, pues cualquier duda que tenemos sobre el servicio, compatibilidades, eh, temas de facturación, etc., pues rápidamente con un correo responden, responden de forma muy ágil o pues si hay que aclarar algo más, pues, te, pues haces una call con ellos y, y vamos, de forma, de, de forma muy rápida todo y, y de forma sobre todo integrada, que no tienes que andar abriendo o llamando a diferentes personas para resolver un problema. José, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando con, con los equipos de VMware? Pues es parecido a lo que dijo Iker, yo tuve un par de una call con main eh, muy bien y le cancelé a la segunda, la verdad, porque me, me surgió un problemilla el CS, le debo de una llamada. Pero, pero la parte de soporte dentro de BNC es muy buena, es decir, el chat te facilita muchísimo la vida, yo lo he utilizado un par de veces, la respuesta es inmediata, es, está muy bien, además eh, hace mucho seguimiento posterior, durante un, durante un rato cuando recibes un correo, sois bastante pesados, está bien, es, es, una, es una sensación muy buena porque no, no te sientes abandonado, no es el típico soporte de abrir un caso, esperar tres horas, no, te dan respuesta inmediata. Tienes la misma, el mismo, la misma calidad de servicio porque al final ese nivel 1, las dudas que nosotros teníamos, que a lo mejor son muy básicas o empezaban a ser algo más, o, o algunas que iban a ser más complejas, en caso de necesidad lo escala rápido, o sea, muy bien. Ese, el servicio a mí en ese, en ese aspecto me sorprendió gratamente porque al final es un chat, es decir, es, es tan fácil como un chat en, en una web dentro de tu, de tu, de tu tenant y, y es muy rápido. Y la verdad es que Main. Para el tema de seguimiento y todo el tipo de dudas que es tanto de facturación como de eh, nuevas ideas, o es, me ha aportado mucho. Nos están haciendo eh, preguntas por el, por el chat, que además era una de las cosas que os quería hacer. ¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado a la hora de implementar el servicio en cualquiera de los proyectos? Y que si quieres, empezamos contigo. Seguro que no ha sido todo bueno, empezando a lo mejor por la atención comercial por nuestra parte, porque. <laughs> Somos gente seca, arisca, que no, no, no procuramos que estéis contentos, pero habrá otros problemas, ¿no? ¿Qué otro tipo de problemas habéis tenido en, en el servicio? Oh, ¿O yo dificultades creo que... o...? No sé. Yo con, con el servicio en sí no hemos tenido especial dificultades. Eh, es un poco cambiar, eh, cambiar el chip de administrar tú los hosts como hacemos nosotros habitualmente, pues que los instalas eh, y configuras los hosts como quieras. Eh, cuando, cuando te vas a bien sí pues eh, incluso con el usuario o demás poder que, que, que te da el sistema pues hay cosas que no puedes hacer entonces es ese, es ese cambio ese cambio de chip después a nosotros lo que yo creo más nos ha costado es el, el tema de, de las redes porque? Pues, igual que en el lado de, de infraestructura, de la parte de virtualización, también nos ha costado ese cambio de chip. Yo creo que también a nuestra gente de red, pues eh, empezar a usar NSX o que, que ya va integrado dentro del sistema, pues también le, le suponía un cambio. Pero quitando, quitando eso, yo creo que no hemos tenido especial, especial dificultad a acostumbrarse un poco al entorno. Me alegro. Y José, en tu caso, ¿qué dificultades nos hemos encontrado? Eh, nosotros es un poco, un poco parecido. Lo que pasa es que en nuestro caso eh, aparecen diferentes actores eh, adicionales, como puede ser Checkpoint o algún servicio de Amazon que estamos utilizando. O sea, nosotros lo que más nos ha costado realmente el despliegue lo hemos hecho, en, yo creo que en un día y medio entero. Eh, y ahora lo que nos está costando un poquito más y con lo que hemos tenido un poco de retraso es con la parte de pues, eh, ciertos servicios que estamos poniendo en EC2, pues hacer un poco lo que es la topología de red, ¿vale? Es decir, es un cambio de chip bastante importante, sobre todo para la gente de telecomunicaciones que viene acostumbrada de tocar el hierro y tenerlo al lado, a cambiar a un entorno cloud. Yo estoy bastante acostumbrado a trabajar en entorno cloud, con lo que para mí ha sido más o menos eh, sencillo y transparente, eh, y, y es el mayor problema, es un poco la topología de red que nos hemos tenido que montar para, para poder tener el servicio que queríamos. Sí. He tenido que dar un par de vueltas, ha habido algo con Amazon, como no podemos hablar mal de ti, nos has dicho, el equipo comercial. Podéis hablar mal si lo consideráis, ¿vale? Luego, ya después del webinar, ya veremos que hablaremos a solas, ¿vale? Habéis dicho los dos una cosa que es muy importante en el servicio, que es la parte, la parte de red, ¿vale? Eh, Sabéis que desde el principio os dije que a mí la parte de extensión y bregación de la red es la parte mágica de, del servicio, es lo que le da el punto sexy a, a, a la solución de bienware en, en AWS. Eh, tanto Iker como José, yo sé. Que la parte de HCX la habéis utilizado de, de forma diferente, ¿vale? Eh, además, hay una pregunta en el chat sobre eso, sobre eh, si se ha utilizado la extensión de HCX para esa hibridación de redes. Contanos un poco esa experiencia con, con lo que yo creo que es la mejor pieza de software que tiene el servicio, que es HCX. Eh, Iker, porfa. favor. Pues eh, haciendo referencia a la pregunta, a la pregunta del chat, eh, no, nosotros no hemos utilizado HCX para extender vilanes. Es un tema que abrimos la discusión con, con nuestro equipo de redes y al final vimos que para nuestro caso de uso no suponía una ganancia hacer esa, ese VLAN extension y decidimos eh, tener VLANs separadas eh, en on-premise y, y en el cloud. Eso sí, están enrutadas, es en las de on-premise se pueden ver con las de cloud. El uso de HCX en nuestro caso se ha limitado a migración de máquinas, para uh -huh. la migración del data center. Y la verdad es que haya sido impecable la experiencia. En la parte de interconexión, eh, también nos están preguntando si eh, habéis utilizado eh, Direct Connect o VPNs. En tu caso, en, Iker. En nuestro caso, en el momento que empezamos, sobre todo en el primer proyecto, solo teníamos posibilidad de, de VPN. En el caso de, de los, los escritorios por el COVID, empezamos con VPN, pero después ha cambiado a Direct Connect porque lo hemos lo hemos contratado para otros servicios también en Amazon y entonces se ha migrado a Direct Connect a través de uh -huh. un Transit Gateway. Perfecto. José, en tu caso la parte de HCX es un poco distinta, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿para qué lo estáis utilizando? Nosotros empezamos en la POC con la parte de VPN, ¿vale? Eh, sin utilizar Direct Connect, y utilizamos HCX para hacer una extensión de red a través de VPN, ¿vale? Y eh, ya teníamos claro que íbamos a necesitar el servicio de Direct Connect, con lo que ya fuimos eh, gestionando la contratación de dicho servicio y ahora tenemos el HCX como extensión a través de Direct Connect, eh, utilizando un L2 VPN también para tener... Eh, eh, bueno, nosotros sí que queremos mantener el direccionamiento que tenemos en el antiguo CPD, o que tenemos en el CPD que estamos mirando bien sí, y, y necesitábamos esa pieza de, para, para permitirnos esto. Es muy sencillo de utilizar y es muy 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 fácil lo estamos utilizando también para la migración y el movimiento de, de las máquinas a, a la, estructura de bien, sí. la infraestructura de bien. Vale. Sí. En, en el despliegue inicial, de hecho, empezamos, eh, hicimos las dos pruebas, creo, no? hicimos la prueba de por VPN y luego HCX, estuvimos probando. Eh, yo al resto de clientes y, y de oportunidades que tenemos, les digo lo mismo, queda un poco igual cómo te conectes. Hombre, HCX creo que aporta un poco más de valor el hecho de la utilización de One, en el caso de Iker. Por eh, optimizar la migración de máquinas y subir y bajada de máquinas, y en el caso de José, por esa extensión, esa extensión de redes. La parte de DirectConnect también nos la ha recomendado siempre eh, por la parte de ancho de banda y, y garantía de latencia. Pero bueno, como habéis dicho los dos, bueno, no es, no es requisito y los dos habéis utilizado el servicio con y sin eh, DirectConnect eh, Y que nos estaban preguntando también respecto al proyecto de VDI si las estaciones de trabajo. Tienen eh, diversidad de software, si los usuarios se pueden instalar su propio software. Creo que es más una pregunta del, del proyecto VDI, pero bueno, por, eh, si quieres, por contestarle al, al, al amigo Carlos. La respondemos, sin problema. Tenemos eh, los dos tipos eh, de escenarios. Tenemos eh, granjas compartidas en las que no se permite instalación de software y van con una imagen muy, muy cerrada y VDIs que, que el usuario puede, puede solicitar, instalar lo que quiera no tienen los usuarios finales, no tienen permisos de administración, pero sí que abriendo un ticket de soporte a nuestro CAO, pues se le instala el software que quiera. O sea, tenemos los, do los dos tipos. Perfecto. Hay otra pregunta también re relacionada con la parte de comunicaciones. Es si necesitasteis eh, o si teníais en vuestra plataforma en Premise, eh, ya teníais NSX. Tú has hecho referencia antes, Iker, que NSX ya está metido en el servicio y que bueno, que ya aprovechamos eh, con, con NSX los temas de microsegmentación y conectividad. Pero es además es la pregunta que, se, que me la hacen bastante en, en las presentaciones y en los eventos. ¿Habéis necesitado NSX en local? ¿Lo teníais? ¿Habéis tenido algún problema con tenerlo o no tenerlo? En nuestro caso no tenemos, eh, ni, teníamos a, ni tenemos ni teníamos a día de hoy NSX. Y la integración ha sido pues la VPN tirando desde el NSX Edge del Cloud contra un Cisco Asa en este caso. No ha habido problema por ello. José, eh, en tu caso creo que, que tampoco que, tenías NSX, ¿verdad? No, exactamente igual que Iker. Nosotros tampoco teníamos NSX on Premis y que luego contemplábamos implantar. Si nos hubiésemos, eh, si hubiésemos mantenido el CPD en entorno on en premise, nuestra idea era implantar NSX en esa nueva infraestructura para ir actualizando un poco. Eh, un poco la parte de, de red también y, y no hemos tenido ningún problema de implantarlo sin quien o se ha sido transparente hay una pregunta que suele que suele ser recurrente que es el tema de rendimiento al final tenemos la infraestructura eh, deslocalizada en de nuestros data centers vale o creo que los dos que si no recuerdo mal lo tenéis en Dublín la plataforma, pero bueno, a eh, otros clientes lo estamos desplegando también en París o en Londres. ¿Habéis notado una baja de rendimiento debido a ese incremento de, de la latencia? En nuestro caso, para nada. Eh, no sé si también es porque tenemos muchas sedes remotas que, que venir ya hasta Madrid le suponía pues, prácticamente lo mismo hasta Irlanda, pero como decía un poco al, al principio de la charla... Eh, para el caso de VDI, que yo creo que los usuarios son los más sensibles a, a abrir tickets de soporte si la aplicación va un poco más lenta o tienen un poco más de latencia. Eh, no lanzamos ningún comunicado diciendo que a partir de mañana se tenían que conectar hasta la nube porque el usuario no, 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 le, no cambiaba su intervalo de acceso y no ha habido quejas de que eh, los usuarios que estén tirando de las VDIs que están en cloud tengan problemas de rendimiento con las aplicaciones que están en prem. Mm. Eh, José, en tu caso también creo que es un poco diferente porque ahí es un, un all-in de la, de la producción. Eh, no sé si durante el proceso de migración, creo que es una una pregunta interesante, eh, ¿habéis visto algún tipo de, de pérdida de rendimiento mientras se están ahora migrando? No sé si nos oyes, José. Ahora, de, de, de ah, ahora bueno, perfecto. Sentido, pero... te, te preguntaba si durante el proyecto de ¿Todo? migración. Ah. Eh, ¿Hemos tenido algún, o estáis notando algún tipo de pérdida de calidad de servicio, de rendimiento en tener parte de la plataforma en la nube o parte en on-premise? No sé si estáis ya en ese punto. No, no hemos migrado cargas críticas todavía para BNC, pero eh, eh, nosotros teníamos este CPD que estamos migrando en, en Madrid. Al final nos da exactamente la misma latencia eh, tenerlo en Dublín que en Madrid, incluso con Direct Connect un poquito menos porque la línea que... Que contratamos es mejor que la que teníamos, con lo que en principio ningún tipo de, ningún tipo de problema. Perfecto. Hay más preguntas referente a las comunicaciones. En la parte de, de HCX dicen que no sea bueno, que HCX no, los, no es posible conectarlo con alta disponibilidad. Yo creo que en ninguno de los dos casos tienen un, un, una parte de conectividad de backup. Teresa, si queréis la contesto yo, eh, tanto la conexión HCX, bueno, eso podemos eh, respaldar por otra conexión VPN adicional. Bueno, de hecho, José, creo que en vuestro caso teníamos, sí, una, VPN, sí, teníamos sí. una VPN levantada y el HCX por otro lado, ¿no? Sí, lo teníamos así, lo cambiamos ahora, hace poco, pero lo teníamos así. Eh, nosotros sí que tenemos un, eh, dos líneas en el Direct Connect, una activa y la línea de backup, y sí que tenemos... Eh, la, Direct connect para la migración, pero la idea probable es dejarlo como una VPN adicional por si lo necesitamos. Uh -huh. Hay otra pregunta que también eh, la están haciendo por el chat y creo que es eh, que las me hacen mucho. ¿Qué ancho de banda estáis eh, contratando? por eh? Una buena medida eh, es saber qué tipo de ancho de banda de Direct Connect eh, tenéis ahora mismo. Ahora mismo creo que los dos lo tenéis contactado, como habéis dicho. ¿Qué ancho de banda habéis contratado? Para que, la, para que la gente se haga una idea de qué significa esta, cuáles son los requisitos de esta hibridación. ¿Iker? Pues nosotros en nuestro caso tenemos un giga contratado, si no me equivoco, pero no solamente es para el entorno de, de BNC. Tenemos eh, bastantes más cargas en servicios nativos de, de AWS que también están saliendo por ese Direct Connect. José, en tu caso, creo que era un poco sí, menos igual. incluso, ¿no? No, no, es, igual lo mismo? es un giga. También. Sí, exactamente lo mismo. Vale, para nosotros, no tenemos ningún servicio, nosotros todavía no tenemos ningún servicio eh, a, en Amazon nativos. Tenemos algún S3 para hacer pruebas y demás, pero no tenemos todavía mo, no hemos movido cargas a, o nada a ningún servicio todavía nativo. Vale. Eh, ¿Qué tipo de consejos? Eh, lo, creo que lo hemos dicho antes, o más antes hemos hablado de, de, de dificultades, ¿no? De cosas que nos hemos encontrado que, bueno, han sido un poco eh, complicadas a la hora de desplegar. No eran muchas. Pero bueno, pero seguro que tenéis algún consejo para, para quien vaya a empezar este tipo de, de proyectos. Iker, tú fuiste de, de los primeros. Seguro que, que después de la experiencia has, a lo mejor eh, habríamos hecho algo diferente, habríamos puesto eh, algo de otra manera. Y tú, José, es un proyecto más crítico de subir todo, toda la parte de producción. Seguro que también tienes algún, algún consejo. Iker, ¿qué consejo le darías a, a, al resto de, de clientes que están pensando en adoptar el servicio? Pues yo, mi consejo principal sería involucrar correctamente a todos los departamentos que pueden estar implicados, sobre todo al departamento de red. En nuestro caso, el departamento de red y el departamento de infraestructura somos áreas separadas dentro de la misma organización, pero separadas. Y, y pues sí que ahí hubo algún pequeño conflicto, algún pequeño roce por no haberlo comunicado, no sí. haberlo gestionado bien con ellos. Después también el siguiente consejo que daría. Es eh, al final la flexibilidad que te da el sistema es que si te quedas corto de capacidad, eh, le das al botón o activas el, el, el DRS, no me acuerdo cómo se llama exactamente la función. Marco, EDRS. EDRS, correcto. Eh, pues puedes empezar por tres hosts, según vas llenándolos, eh, pasa al cuarto, al quinto, al sexto, lo que quieras. No hace falta ir con la foto final. Exacto. <laughs> Perfecto. José, en tu caso, ¿qué consejo le podemos dar al resto de audiencia? A nosotros lo que nos ha costado un poco más ha sido eh, en la parte de red, igual, eh, sobre todo porque tenemos servicios que tenemos que enlazar en EC2 y nos hemos complicado un poco con la topología inicial de red. Vale, al final lo hemos solucionado utilizando el Transit Gateway y ha sido muy rápido pero es lo que más nos ha costado realmente. El resto ha sido bastante sencillo. Nos ha ayudado mucho la consultoría que hemos contratado con vosotros y el acompañamiento en esta parte, porque tampoco teníamos eh, experiencia en el servicio de BNC y la infraestructura que teníamos son premis, eh, ya tenía un cierto tiempo. Y nos vino muy, muy bien la consultoría y la parte de la topología. De red es algo delicada. Si, va a ir, si se van a publicar servicios adicionales en F2, si necesitan conectividad contra BNC... Bien, si tiene ciertas limitaciones que son conocidas, pero que se suplen sin problema con el Transit Gateway y cosas, cosas similares. O sea, al final es la parte más compleja, quizás. Perfecto. Nos están haciendo una pregunta que es la pregunta difícil y que, y que yo siempre contesto de una forma muy positiva y muy, optimista, y muy optimista, pero creo que vosotros, como cliente, sois los que mejor lo podéis contestar. Y la contestáis si queréis, ¿vale? ¿Esto ha supuesto algún tipo de optimización de costes? ¿Lo tenéis eso cuantificado? No hace falta que nos deis el detalle, evidentemente, a lo mejor es algo un poco eh, confidencial, pero vuestra sensación o lo que habéis trabajado, si, eh, ¿consideráis que, que ha tenido algún beneficio desde el punto de vista costes o ha tenido más un beneficio desde el punto de vista funcional y, y de operación? Iker. Pues por nuestra parte hemos echado números, no, no te voy a engañar, no los puedo compartir porque no los tengo a mano, lo tendría que mirar la Excel que hicimos en su momento. Y yo creo que depende del entorno. O sea, no hay una respuesta que sea siempre correcta. O sea, no, no siempre es más barato y no siempre es más caro. Es depende, depende del entorno. Hay que tener en cuenta que tienes que, tienes que ver que esto te incluye las licencias, que te incluye el housing que puedas tener en un CPD o la sala técnica que tengas en el site. El hierro, su mantenimiento y todo. O sea, el, el cálculo, si se hace, hay que, hay que tener en cuenta todas las variables. Y después ya dependerá del proyecto, si es interesante o, o no. Uh -huh. José, en tu caso, ¿tienes algún, algún feedback, alguna idea de, hicimos, de si está supuesto algo? Nosotros hicimos ese ejercicio al principio, antes de decidir la contratación, y claro, al final es lo que dice Iker, es decir, no todo es blanco o negro. Eh, ahorras muchos costes en licencias, gestión, administración, actualización, eh, mantenimiento, paradas, o sea, todo ese dinero que nadie ve en el día a día eh, es un ahorro muy importante. Al final te libras de tener muchos fuegos y te ahorras, te permites, te permite cosas que no podrías hacer en un entorno on-premis si no tienes pues un CPD propio, si no tienes Gente o la compra de hardware, poner el hardware allí, al final todo eso también lo tienes que sumar. Entonces, yo creo que no es blanco y negro y creo que no es para tener todos los servicios, eh, a lo mejor en un entorno como bien sí, pero sí para que poder crecer rápido y para poder integrarte con servicios PaaS o con entornos cloud, eh, creo que es una buena solución. A, a, a nosotros con los números que hemos echado, no recuerdo ahora y no tengo los datos aquí delante, eh, Sí que, nos, sí que nos salía que a medio y largo plazo ahorrábamos costes. Y si nosotros lo hacemos con una apuesta a medio y largo plazo, no como algo a, a, a un año. Perfecto, perfecto. Hay otra pregunta que también eh, es bastante interesante, que también la, la hemos hablado, la, la he hablado con los dos, es el tema de, bueno, están las cargas en la nube, la nube es maravillosa, la nube nos garantiza que jamás vamos a tener un problema, pero ¿y si sí? Si, ¿Y si, si realmente nos pasa algo? Están preguntando si, eh, qué pasa con el backup, qué pasa con el respaldo de esas cargas que tenéis que tenéis eh, subidas. Iker, creo que tu caso es, eh, es muy distinto al de José, ¿vale? No sé si tenéis eh, algún tipo de servicio puesto para, para cubrir esa necesidad. Sí, nosotros estamos utilizando las mismas herramientas de backup que utilizamos en un entorno on-premise, al final es un entorno de VMware. Sí que hay que tener cuidado de verificar la compatibilidad porque aunque eh, esto por debajo es vSphere 6.7 o vSphere 7 ahora, las APIs no son exactamente iguales que, que en on-premise, o hay alguna pequeña diferencia o en versión que puede dar algún problema con el backup, pero una vez verificado, verificado eso, estamos utilizando bueno, un software comercial bastante conocido de backup con la diferencia que en vez de estar tirándolo pues, contra una appliance de duplicación, como puede ser un data domain, lo estamos volcando directamente contra S3 al tener la conexión directa con, con, con AWS. Perfecto, y José... Nosotros en principio eh, vamos a plantear una situación similar. Estamos dando una vuelta porque no es que estuviéramos demasiado contentos ya con software que tenemos, por ciertas limitaciones, eh, pero la idea inicial es eh, montar una instancia del mismo software que también es un software comercial en, en F2 y al final lo que dice Iker, conectarlo como, como si fuese un entorno de BSphere on premise y, y hacer backup exactamente igual. Entonces probablemente sí que montemos a lo mejor un datadom main en, en, en virtual, no lo sabemos todavía. Eh, Estamos dándole la última vuelta a esa parte, pero no hay ningún tipo de limitación para hacer backup, igual que si fuese un entorno on-premis. En exactamente lo mismo. Vale, hay una, una, un comentario adicional a la pregunta, que hombre, si vuestra estrategia va a pasar por dejar esos backups en la nube o vai, estáis pensando también en bajarlo a on-premis. Yo en nuestro caso. Perdón, eh, Iker. Perdón, José. Eh, en nuestro caso estamos eh, tirándolo a la nube porque hemos visto que pues, el coste de S3 es bastante razonable para este uh -huh. tipo de archivo. Eh, pero el software de backup está el, el de que está on premise, también está conectado contra ese bucket de S3. Si quisiéramos restaurar on premise, pues tendríamos que bajar el dato, evidentemente, sí. pero se podría restaurar on premise. José, sí, igual que Iker, lo mismo, exactamente lo mismo. Vale. Hay una pregunta difícil que me gusta hacerla siempre, aunque arriesgada. Eh, hemos hablado ya eh, bastante de servicios nativos de AWS. Eh, ¿Por qué AWS y no, y no otra nube? Iker. Pues en nuestro caso porque era la nube en la que más teníamos eh, diferentes servicios. No... Y también sé que el servicio de VMware Cloud está en Azure, en en Google, en Oracle y en otras cloud. Pero detalles, sí, detalles. Sí que es el que es más integrado. O sea, el resto los tienes que contratar a través de un tercero o a través de la nube y, pues bueno, la, cambia un poco la gestión. En el caso de, de BNC o en AWS, es una gestión que se hace con VMware y lo gestionáis todos vosotros. Yo creo que es más, más sencillo, por lo menos si tienes buena relación con VMware, como es nuestro caso. Y José, en tu caso, ¿por qué AWS y no otro proveedor? Nosotros tenemos eh, casi todo lo que tenemos en la nube en, en Azure eh, y, y hemos contratado el servicio en Amazon porque es el, el que se integra nativa de forma nativa. Es decir, al final eh, es por la integración 100% nativa y el servicio es de bien directamente. Es decir, digamos que es un servicio que probéis vosotros directamente, no es un servicio que provee un tercero. Y yo creo que a nivel la, funcionalmente no hay. No hay, no hay ninguna alternativa a no contratarlo en Amazon. Si lo quieres a día de hoy, quieres toda la funcionalidad. Es decir, no, no existe, por mucho que, que se venda. Perfecto. Eh, ya estamos eh, llegando al límite al de tiempo. Eh, tengo dos cositas que contar antes de irnos, pero sí que me gustaría dejaros un minuto, un par de minutos a cada uno y que pudierais decir eh, bueno, cualquier cosa que consideréis del servicio para que les hagamos hablado de dificultades, hemos hablado de consejos, pero bueno, os dejo total libertad. Si queréis, me voy, ¿vale? Por pues si queréis decir algo malo y, y no enfadarme, pero bueno, eh, ¿algo que comentar a, a la audiencia, a Iker? Eh, yo creo que lo principal es cuando, cuando vas a un servicio de este tipo es el, el cambio de chip, este que comentaba antes. Sobre todo para equipos que, que tienen mucho conocimiento de VMware, que están muy acostumbrados a tocar el hierro, es ese cambio de chip. No, no contrates el servicio pensando que vas a poder hacer un SSH al host, vas a poder instalar un complemento o tocar las funciones avanzadas del host, porque eso es, es parte del servicio, lo gestiona VMware y ahí no, ahí no vas a poder configurarlo pero que es un entorno que al estar tan integrado con, con VMware, eh, si quieres hacer una extensión de data center sin tener que hacer conversión de máquinas a c2 o, o pasar a utilizar servicios nativos de, de cualquier otra nube, eh, te da mucha flexibilidad. Como comentábamos tanto José como yo, eh, con HCX puedes subir las cargas, volverlas a bajar y pues si quieres todos los días haces un VMotion, un día la corres arriba y otro día abajo. Es, es totalmente transparente para una máquina virtual estar en, en la nube o estar on-prem. José, en tu caso. Sí, yo estoy de acuerdo con IKER. Al final es, es un servicio súper sencillo que es una extensión de tu CPD, digamos así, o de tu infraestructura on-premise a un entorno cloud que se integra de forma nativa con cualquier servicio de Amazon en este caso. Y al final tienes todas las ventajas de poder trabajar con servicios gestionados de Amazon y que trabajar con un servicio gestionado de VMware en el que tú tienes capacidad para hacer casi lo que quieras. Es decir, no vas a poder, como decía Iker, instalar ciertas cosas, ciertas historias, pero también te ahorras mucho trabajo de administración y necesitas menos recursos y puedes centrar el trabajo más en avanzar en otras tareas que creo que a la mayoría de nosotros nos piden otra cosa que estar preocupándonos por el hierro todo el día. Sí. A mí, me, por lo menos, me está dando bastante alegría el no tener que preocuparme de un porrón de cosas que, que ahora tengo que sufrir de momento. Bueno, eh, lo dicho, muchas gracias a los dos. vale eh, Me encanta, sabéis que me encanta que podéis compartir vuestras experiencias. Sabéis que yo estoy muy pendiente de, tanto de vosotros como de, de todos los proyectos que hacemos de, de BNC. Bien, de bien, sí. Creo que es importante, como, como decís antes, el cambio de mentalidad es importante y el tipo de relación que tenéis que tener con un proveedor como VMware en este cambio también de tipo de productos y servicios que vendemos, creo que también es importante. Antes de terminar, quería recordaros un par de cosas. Eh, como decíamos antes, eh, vamos a subir los vídeos. De webinar a YouTube, vamos a tener nuevas, eh, nuevas sesiones, estar atentos a las invitaciones, a nuestras redes sociales. Vamos a subir también vídeos de BNC en AWS de un par de lightboards que, que hemos hecho para explicar un poco el, el servicio en detalle. Y también emplazaros el 2 de julio, eh, vamos a hacer también un Virtual Experience Day. Como los hacíamos el año pasado, bueno, los vamos a cambiar un poquito y creo que sería interesante que pudierais asistir. Vamos a hablar un poco del servicio en detalle, vamos a tener unos hands-on lab para que podáis jugar con el apoyo de nuestros equipos técnicos y bueno, yo creo que es uno de los mejores, de las mejores formas que podéis encontrar para ver exactamente el servicio, toquear, jugar y entenderlo un poco más en detalle. Sin mucho más, eh, despido a José y a Iker... Muchas gracias a los más de 100 asistentes que hemos tenido en el, en el webinar y un placer poder compartir este tiempo con vosotros. Un saludo y que paséis un, una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias Buen a ti, día. Marcos. Buenos Hasta días. Luego. Hasta luego. Días. Chao.